En este momento vamos a ver a Patricio, lo que decía Sanet, que nos hemos vuelto de todos. Él junto a su hija Gia están haciendo una actividad de familia muy bonita. Están plantando manzanilla. ¡Qué rico! Vamos a verla. ¡Hola, chicos y chicas! ¿Tú eres un hada? Sí. ¡Feliz Día del Niño para todos! Nada más que sin alas. Sin alas, un hada sin alas. Pero bueno, como toda la semana vamos a hacer una actividad por esta semana del Día del Niño, porque el mejor regalo para los niños es que sus papás pasen tiempo con ellos y hagan cosas juntos, ¿verdad? Este día tenemos planeado plantar manzanilla. Sí, y huele súper rica. ¿Sabes para qué sirve también la manzanilla? Sí, para el té. Ajá. Para, por si estás enfermo. Ajá. Un té de manzanilla siempre cae bien. Es una flor. Sí. Y vamos primero a decorar esta maceta. Aquí tenemos todo lo que se necesita. Con un una maceta, un pincel, la pintura, la tierra, un poquito de agua y esto que vamos a poner y para regar. Y el mandil. Exacto, vamos a ponerte el mandil para que no se manche tu disfraz de hada. En esta casa nos gusta mucho cuidar la naturaleza, ¿verdad? Es importante que los niños aprendan desde muy chiquitos a cuidar no solo sus juguetes y sus muñecas, sino también las plantas, la naturaleza, los árboles, el agua, ¿verdad? Entonces, el tema de nuestra maceta, ¿cuál va a ser, Gia? Arcoíris y un sol. ¿Te gustaría un arcoíris y un sol? ¿Empezamos? Te diste una buenísima idea. Como tú y yo ya hicimos este. Ajá. Me tocan mi solita. Y así, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Vamos a echar la tierra. Ajá, ponla. Les recomiendo no agarrar la maceta si la pintura todavía está fresca. Hay que humedecer la tierra. ¿Quieres hacerlo tú? No me digas. Es que me puse saliendo. Dale, ponla ahí. Estoy agarrando la maceta, neta, no puede ser. Los huequitos, huequito en la tierra, huequito, y ahí vamos a echar la manzanilla. ¿No se imaginan la cantidad de veces que tomé té de manzanilla y no sabía que así se plantaba? Ahorita lo estamos aprendiendo juntos. ¿Te late? Como verán, mi fuerte nunca fueron las artes plásticas, siempre fue la música, pero lo logramos, plantamos manzanilla. ¡No! ¡Pero! Estoy de acuerdo con Pato. Eso es lo importante. ¿Sabes? Estoy de acuerdo con Pato. No hay mejor regalo para nuestros hijos que pasar tiempo de calidad con ellos. Totalmente. Y exploren todas sus facetas. Está padrísimo descubrirla junto con nuestros hijos. Estamos jugando más que nunca con ellos por esta convivencia de 24 horas todos los días. Así es que hay que aprovechar esta intensidad y reforzar nuestro amor y nuestra comunicación con nuestros hijos. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!